Bueno, nos encontramos con el alcalde Javier Altamirano. Javier, cuéntanos cómo se viene preparando el tema de seguridad ciudadana aquí en San Juan de Miraflores. Bueno, aquí en San Juan de Miraflores nosotros hemos encontrado, pues, con mucha pena solamente a 22 serenos. Hemos ya levantado información y hemos reclutado ya, tenemos a 100 personas que están iniciando a trabajar acá la gestión. Y también vamos a tener a 100 policías municipales. Así que hay 200 personas dedicadas al tema de seguridad en el distrito para iniciar, ¿no? Ya que, pues, eso es lo que en un primer momento nuestros presupuestos nos permiten trabajar. Lo gran importante de este personal, aunque de repente en su inicio es poco, es que están muy bien capacitados. ¿Por qué? Porque nos hemos apoyado en unos vecinos que tenemos aquí en San Juan. De repente, como yo digo, ningún alcalde o ninguna gestión visoró que hay dos urbanizaciones, tanto la urbanización de Coronel Inclán y la urbanización San Juan, que son dos urbanizaciones que albergan aproximadamente a 1.500 familias y todos son miembros del ejército, algunos en actividad, algunos en retiro. Y son estos amigos y vecinos de San Juan de Miraflores que están ayudando a esta capacitación del personal, ¿no? La primera premisa con la que yo me acerqué hacia ellos fue decirles: vecinos, si ustedes son vecinos y miembros del ejército y son las personas que pudieron pacificar al Perú de lo que fue el terrorismo, ¿por qué siendo vecinos de San Juan de Miraflores no van a ayudarnos a pacificar al distrito de San Juan de la delincuencia? Así que ellos han asumido este compromiso y nos están apoyando en todo lo que es la capacitación y la supervisión del personal de serenazgo y de policía municipal. Mucho tiempo el Cerro San Francisco de la Cruz estuvo en un total abandono e invadido por personas de mal vivir, la cual no permitían el acceso de la población y los visitantes. Pero, ¿es posible generar un cambio? La respuesta es sí. El alcalde Javier Altamirano ya comenzó con la transformación del lugar, para así convertirlo en el primer mirador turístico de Lima Sur, donde se muestre lo mejor de nuestra artesanía, gastronomía y costumbres. El sueño se volvió realidad. Los vecinos de San Juan de Miraflores nos sentiremos más orgullosos de nuestra ciudad. Cuéntanos, Javier, en el tema de limpieza pública, ¿cómo están trabajando? Bueno, primero, como saben todos los amigos, nos encontramos en una emergencia sanitaria, la cual se declaró desde la quincena de diciembre, ¿no? El Ministerio de Salud, pues, dio una emergencia sanitaria en la cual, pues, nos hemos venido sumidos con mucha pena. Lo que estamos nosotros es primero iniciando el tema de limpieza pública, un tema de estabilización de recojo de residuos sólidos. Hemos recogido ya casi 2.000 toneladas de basura en los dos primeros días que iniciamos la gestión, ya que el sistema estaba colapsado, el sistema de limpieza pública, pues, estaba totalmente colapsado. Hemos logrado recoger toda esta gran cantidad de residuos sólidos y, como segunda fase, estamos iniciando el recojo de desmonte, que también era algo que quejaba en esto. Probablemente recogemos otras 1.000 o 2.000 toneladas de desmonte. Fuera que inicialmente se siguen, todos los días se generan, pues, un aproximado de 400 toneladas de basura aquí en el distrito, ¿no? Nosotros
como mencionaba hace un momento, inicialmente hemos pedido ayuda a todas las personas, a los amigos, a yo personalmente, amigos personales, a los regidores inclusive nos están ayudando. Hemos tenido el apoyo de vecinos, tenemos camiones para salir de este gran tema con el cual hemos podido estabilizar el servicio. Y ahora estamos tratando de reflotar la flota propia. Estamos pensando también en tener alguna empresa que nos pueda ya dar un servicio permanente. Y la segunda fase pues es ya darle las rutas apropiadas para que la basura la basura que generamos se pueda recoger al 100% diariamente, ¿no? Esas 450, 400 toneladas que generamos al día es nuestra meta, recogerlas al 100%, de tal forma que podamos pues tener un distrito limpio y que por fin, después de 20 años, San Juan de Miraflores deje de ser el distrito más sucio de Lima. Mucho tiempo el Cerro San Francisco de la Cruz estuvo en un total abandono e invadido por personas de mal vivir, la cual no permitían el acceso de la población y los visitantes. Pero, ¿es posible generar un cambio? La respuesta es sí. El alcalde Javier Altamirano ya comenzó con la transformación del lugar, para así convertirlo en el primer mirador turístico de Lima Sur, donde se muestre lo mejor de nuestra artesanía, gastronomía y costumbres. El sueño se volvió realidad. Los vecinos de San Juan de Miraflores nos sentiremos más orgullosos de nuestra ciudad. Se acercan los 50 años, las bodas de oro de San Juan de Miraflores. ¿Qué preparativos, Javier? Bueno, te comento que bueno, a mí me embarga un sentimiento de pena y alegría. De pena porque son los 50 años de San Juan de Miraflores y nos encontramos dentro de una crisis, ¿no? Una emergencia sanitaria, un municipio quebrado, 18 millones de déficit, 60 millones de cartera pesada, 2.000 juicios. Y probablemente no vamos a poder rendir el homenaje de estas bodas de oro que merecería San Juan de Miraflores. Pero alegre porque tenemos la esperanza en que vamos a salir adelante, ¿no? De que vamos a poder reflotar el distrito. Este lunes, el 12, 50 años cumple nuestro querido distrito. Y lo que vamos a hacer es iniciar nuestras actividades con una misa. Vamos a tener un izamiento de bandera, como lo vamos a hacer todos los lunes. Pero tendremos una gran misa, a la cual invitamos a todos los vecinos, un Tedeum, en el cual nos va a estar presente y nos va a apoyar nuestro Monseñor, el Obispo Lurín, Juan Carlos García Camadera, el cual también estuvo en nuestra juramentación y va a estar presente también con nosotros, con todos los padres y párrocos de las diferentes iglesias de San Juan de Miraflores. A las 5 de la tarde iniciamos nosotros, de alguna forma pidiéndole pues con esta misa, simbolizando la ayuda que necesitamos también. Estamos encomendados a Dios a poder sacar nuestro distrito adelante. Vamos a comenzar una semana de actividades deportivas y culturales para darle también, dentro de lo que podemos, el realce a estos 50 años. Y ya el 17, el sábado 17, vamos a tener una fiesta, una ceremonia. Estamos coordinando con empresas privadas como Bacus, que van a ser las que se van a encargar de esta organización, porque nosotros no nos encontramos en la capacidad económica de realizar un evento de esa magnitud. Esperemos que todo salga como merece el distrito que salga. Vamos a celebrar dentro de lo que se puede estos 50 años, pero yo creo que todo este año vamos a seguirnos esforzando y el mejor regalo para los vecinos de San Juan por los 50 años es comenzar la reconstrucción del distrito. Estamos comprometidos, estamos trabajando en un libro también de los 50 años del distrito, donde se conmemore
todo el esfuerzo que ha habido desde los pobladores que vinieron aquí a San Juan de Miraflores hace 50 años de fundación, pero 60 años de Ciudad de Dios, los primeros fundadores de aquel distrito, y esperemos pues también darle realce. Estamos trabajando, pronto ya lo anunciaremos, en tener a 50 personas notables que son las que van a representar estos 50 años del distrito en un gran libro de oro que vamos a sacar para que todos los vecinos compartan y tengan la gran historia y los valores que ha tenido San Juan de Miraflores, siendo el lugar donde en la batalla de San Juan casi 15.000 peruanos derramaron su sangre en estas tierras, y que pues ahora yo creo que con la esperanza que tenemos nosotros vamos a hacer que esa importancia y esa relevancia de este distrito salga adelante, y que Dios quiera muy pronto sea el mejor distrito de Lima Sur. Recuerdo, vecinos de San Juan de Miraflores, estamos cambiando. Feliz aniversario, vecino de San Juan de Miraflores, con mucho cariño y de todo corazón te lo desea tu alcalde Javier Altamirano.